そ con Esther Exposito hola Esther qué tal hola qué tal muy buenas bien. tardes cómo estáis eh, Susi Rocks qué tal muy Susana, bien muy bien muy contenta bien. sí y buen día, hoy. José qué tal triste por Argentina sí pero bueno es que no, no, el tema Esther es que la gente está muy intensa con el fútbol lo sé eh, hoy ha perdido Argentina ha jugado a México en fin y están a ti tan te han hecho muchas sí, no no yo he abierto stream y todo el chat era "Perdió Argentina perdió Argentina perdió Argentina y digo chicos y qué hago no puedo no, hacer luto tampoco. A ver, no no, no, no hay hago? mucha opinión que dar, la claro. verdad. No hay claro. mucha opinión que dar, pero sí que estamos en directo, ¿eh? esto que quede claro. No, de hecho, es lo que de decir. Claro. Lo que de decir. demuestra lo que estamos en directo. Sí, sí. Ahora eh. no, que no? acaba de pasar. 19-0-9. Hombre, pero acaba de empatar no a México y se ha ido Cristiano del United también. o sea, está, o sea no estamos en directo. Estamos en directo. Eh, bueno, bien. <laughs> Veo ahí que el chat, la gente está <laughs> saludando. Esther, esto es ahí, vemos el chat Ajá, de Twitch. Okay. Vale. Eh… ¿Estás.? O sea, ¿conoces el mundo de Twitch? Muy poco. Nada. Nada, muy poco, muy poco, muy poco. O sea, ¿es la primera vez que ves un chat de Twitch? Sí. Em Así como en directo, sí. ¿Sí? O sea, nunca he estado en un Twitch en directo, por ejemplo. Nunca. No, lo ¿no? he visto, no. He vale. visto vídeos que subís, esas cosas. Pero ya ves que la gente es bastante maja. Sí. O sea, aquí obvio. Está, está bien, ¿no? Sí. Yo creo que está bastante bien. <laughs> eh, YouTube sí que lo conoces un poquito más. Sí, ¿no? sí, claro, un poquito YouTube. más, pero. Es que YouTube es más conocido que Twitch. Pero sí, mucho claro, más. Mucho más. Ay, mucho más. Final, hombre, sí, 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 claro, claro. claro. Es que Tenía YouTube, años. de hecho, te viene el móvil, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. O sea, tú te compras un móvil y te sí, viene sí, tú. Sí, sí, sí. sí. Es espectacular, Cualquier ¿no? móvil Android que te compres te viene mm. YouTube. todos Oye, Esther, ¿qué tal estás en general? ¿Todo bien? Estoy bien, me contenta. ¿Sí? Bien, súper. Acabas de venir de Chile, ¿no? Sí. Bueno, fui a México a hacer la promo de un documental de feminismo que se, que se estrena mañana, de hecho, en Star Plus, y aproveché y me, me di una escapadilla a Chile que nunca había ido. Estuve ahí unos días, me encantó. O sea que México y Chile un poquito en de vacaciones, ¿no? Sí, ¿no? en Chile, sí, en Chile fue vacaciones. ¿Qué? Sí, 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 porque venía a México de trabajar y dije bueno pues doy el salto, pero bueno que es lo mismo México Chile que España Chile o sea, se tarda pero, un montón. pero te gustó México. Sí, pero México ya conocía esta varias vale, veces. Es que deberías mm. convencer a, a algunos streamers sí. porque, bueno, se, se, claro, se van a hacer unos premios en México. Okay. Y claro, hay alguno que, hostia, le da un poco de pereza, está muy lejos mm, y tal. Streamers de aquí ir a México, ¿no? Claro, claro. ¿Tú, claro, o sea, ¿tú claro. qué les dirías Esther, para convencerles de ir a México? Pues yo les diría: a ver, México es. Bah, es tan grande y tiene tantas cosas, es maravilloso. La gente es espectacular, de, de amable, de, de hospitalaria, de acogedora. Y luego el país es maravilloso, es que tiene, tiene todo, tiene cosas tan diferentes y una cultura súper interesante. Pero yo es que, bueno, yo es que me, me cruzo el charco como si fuera. Entonces, yo ya lo de las 12 horas le he perdido el, el miedo un poco, no es o sea, nada lo Estás muy conectada con, con el público sí, latinoamericano. Muchísimo, también. sí, y trabajé en México. Yo es que hice una peli en México, que todavía no falta bastante para que salga, eh, el año pasado. Entonces estuve dos meses allí en Guanajuato. Mando saludos, me encantó. En, en Guanajuato. En sí. Tiene un flow increíble. Yo quiero ir a México ir Es que aquí en Twitch eh, nosotros también estamos muy conectados con, obviamente, el público español, pero claro. muy de Latinoamérica también. Mm. O sea que tú eso te lo, te lo conoces. Sí. De hecho, sí. yo ni he ido todavía. O sea, no. Imagínate. Sí, no, si sí, es que el mayor de, de, de la gente que. Bueno, porque es tanto Latinoamérica es tan grande que, que la mayoría de, de seguidores son de allí. Entonces tengo mucho contacto, voy un montón. Y luego también hay muy buen cine y también me. Trabajado allí y me encantaría seguir trabajando allí también. Y en las cosas en las que tú has trabajado, también has notado que tienes 50-50, eh, 50 de España, 50 de Latinoamérica, o es depende de mm, lo que hagas. Esa es más Latinoamérica que España, porque al final España compara lo que Son mucho más, Claro, claro, claro. claro. Comparado con todos los sí. países de con España, claro, claro, y al final eh, también como que depende en qué plataforma trabajes, ya sea Netflix claro. o tal, claro, te abre las puertas a, 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 a todo el mundo. Claro, eso estábamos Exacto. hablando. Antes. De hecho, que fue un actor de la Casa de Papel que dijo que él era muy conocido en Brasil. También. No el recuerdo. profesor, sí, que sí, se llama Álvaro… Álvaro ¿Cómo, cómo es? Mor sí, Álvaro sí, dijo, Mor no, no, yo ¿eh? en Brasil soy una superestrella. Sí. Sí. Más que en España. Claro, sí. Pero es que la Casa o sea, de Papel ya fue a eh, nivel internacional traducida todos los claro, idiomas. Pero, el, claro. yo, yo creo, este que lo que ha pasado es que depende para qué plataforma trabajes… Uh -huh. Yo creo que te ha abierto la posibilidad de que te conozca mucha más gente que si, por ejemplo, solo se emite en la televisión española. ¿no? Obvio, claro, Exacto. imagínate, si es que España es, en comparación con Latinoamérica, es, bueno, hay una diferencia de, de población tremenda. Entonces, mm. eh, lógicamente, puedes ser muy conocido en España, pero si en realidad te has hecho como un nombre internacional y tal, eh, en, en toda la Unión está con, con países de habla hispana que hay, ¿no? Y también no. con Brasil, de hecho. Claro. Pues sí, es, es lógico que hay mucho más movimiento y seguidores de allí, pero también por la cantidad. Esto antes, claro, es que hace años no pasaba. O sea, por ejemplo, cuéntame, claro, no claro. se ha visto en LATAM. Claro, ahora está todo bueno. globalizado, ¿no? Como que Cuéntame, en ve... Cuéntame, buena serie. <laughs> A ver, buena serie, pero nos ha visto pues mucho fuera, ¿no? Ya, sí. Pero, claro, pero ahora está bien porque ahora lo, todo o el sea, mundo puede ver lo que quiera, ¿sabes? Claro, sí, antes, antes solo yo, yo creo que solo veíamos lo que lo que había lo que, en la tele, que, sí, en la sí, claro, que te ponían ahí no sé cuántos anuncios y tal, pero bueno, estaba no, bien, sí, claro. estaba en series y tal, pero en general no tanto como ahora. O sea, claro. cuando hablas con actores y actrices en los rodajes y tal que son más mayores, te hablan de este tema de cómo ahora soy mucho más internacional, es más rápido, mm. porque tú tienes mm. 22 años, ¿no? O sea, sí. Claro, 22. Con 22 años y te conocen en toda la TAM. Mm. O sea, es una locura. Sí, es muy loco. Eh, es la cosa esta de las plataformas que ha cambiado totalmente el mundo de, de la interpretación y. No. Y de bueno, y sí, las producciones, ¿no? Ahora hay también un nivel de producciones, eh, de, de número, de cantidad de, de producciones mucho mayor que el que había antes. Ahora se hacen una cantidad de series, todo el yeah. rato como churros, es una cosa, ¿no? Que también cuidado con eso, porque a veces se descuida la calidad. Yeah. Y a mí me importa mm. más la, la calidad que la cantidad. Pero sí, ha sido una cosa que, bueno, en, en muchos sentidos ha sido maravillosa, de que ha creado muchísimo trabajo claro. y luego también nos ha abierto las puertas eh, a directores, productores, eh, a actrices y actores también a trabajar en todo el mundo de una manera, pues eso, como. Una accesibilidad mucho más rápida que no habríamos tenido antes sin las plataformas. ¿Tú cuando estás en casa, Esther, qué, qué ves de series y películas? O sea, estás en casa domingo, está lloviendo, Pero día Cuando, llega, llega, cuando, llega, cuando en casa porque sí, estás en sí. casa, todo o el sea, fuera. Por, por casi también incluso recomendación para sí. nosotros. O sea, ¿algún consejo que nos puedas dar? Vale, yo soy en general un poco mala para las series, para terminarlas. Me puede gustar mucho, pero como yeah, siempre estoy con pasa. mil cosas y soy también muy ansiosa, es como que tampoco puedo dedicarle mucho tiempo a lo mismo porque enseguida se me va la, la atención a otra cosa. Soy un poco mala para ver series, pero bueno, igual yo siempre tengo una... O sea, yo me voy para un lado, el de las series de, de thriller, policíacos, de asesinos en serie, eh, también, de, me, pero me vuelve loca. Y documentales también. Los documentales sí. me ponen más. Y documental, inicio, documental de, de asesinato. De asesinato solo, sinceramente. No, sí. no, si no, sí, no, no... Yo estoy ahora mismo todo el día viendo crims. Claro, claro. Yo estoy obsesionado claro. con crims claro. todo el día. No, solo hablas de eso. O sea, ¿Qué estás viendo? Crims, crimes, crims. Pero porque yo hay no. gente que se adicta ya, sí, a esto. Sí, yo soy adicta a las series de asesinos en serie y de, bueno, y de cosas así, de, eso, de crímenes y tal. Pero los documentales también. Porque los documentales, además, como al ser reales, como que son más impactantes porque son casos reales y todo el día, todo el día, como. Y te te mola el mm. también tema terror, miedo. Me encanta, sí. Te lo digo porque yo he sido actor. Esto bueno, es coña. Tú, no, no, es verdad. No, no, esto es que esto es que voy a dar es un dato espectacular. Polifaceto. Claro, claro. Yo fui actor de un director. Que ahora está trabajando también contigo. Claro. Esto es increíble. Correcto. Yo trabajé con, con Jauma Balagueró, bueno, a ver, haciendo ahí el gilipollas, que tampoco hice mucho, la verdad, <laughs> bueno, lo que actor, pude. Actor, actor. Y eh, cuando salió la Play 5, uh -huh. eh, hicimos en directo, bueno, una movida. Yo creo que hay gente del chat que se acordará, sí, hace un par vi. de años. Eh, y claro, yo amo Balagueró. Yo creo que en España de cine de terror quizás es el más top. Sí, es de los Para que lo sepas, el cachorrec ha hecho Claro, es la más identificable de Y ahora tú vas a trabajar con él como protagonista. Ya ha trabajado, además. sí. Vas la a volver a trabajar con él. No, o sea, no, la peli esta que estrenamos el 2 de diciembre es con él. Ah, claro, pero que ya terminado. Año, claro. Claro, gilipo, claro, está, son, no terminado. Claro, sí, Estas ya cosas son, ¿no? Porque se graban y de repente pasa un año sí. hasta que las estrenas, que es el caso, vamos. Empezamos a grabar en noviembre del año pasado, o octubre, no me acuerdo muy bien, y vamos a estrenar ahora la peli, que es una peli de terror, que se llama Venus. Y qué casualidad, cuando me has dicho eso flipado, que justo hiciste eso de la no, peli no, con él, es un con Jaume. Es, es increíble. Es el típico. Bueno, tú lo conoces mejor. Es el típico genio loco. Es un loco. genio, sí pero te, porque a ti, a ti te mola el tema me encanta te, sí, ¿no? es mi género también favorito de, de películas el que más disfruto no sé yeah. thrillers y terror sí sí desde niña ¿eh? o sea es una cosa de desde pequeñas qué como, te pasa de siempre pero de siempre es como claro no podía verlo con mis amigas o con mis primos o con mi familia de mi edad porque porque les daba miedo de pequeña y yo era como <laughs> De hecho, mis padres eran como un poco externo no puedes ver esto. Y yo aprovechaba cuando estábamos haciendo zapping en la tele de pequeñita, si veía algo de terror, aunque fuera la peor película del mundo, estas pero gore ya. malísimas, era como, vamos a dejar esto, necesito. No, tal". pero hay gente que se va. O sea, hay gente que el terror no puede ni verlo. Me yo encanta. tengo amigos que no, no dicen, yo me voy. Sí. Es que depende, ¿no? Una cosa es terror y otra cosa es las típicas películas de sustos, ¿no? Que es como todo el rato asustante. de Jump Scare, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, Jump Scare, sí. eso es. Bueno, sí. No, eso no me gusta. Igual. ¿Y, ¿Y cómo, ha sido, cómo ha sido rodarla? ¿Cómo son los rodajes? Porque claro, estás dentro de la película, es totalmente mm. diferente no Sí, es diferente, por ejemplo me, me han preguntado varias veces si asusta si da ah, miedo sí. cuando, cuando grabas una peli de terror pues no, obviamente, porque no tiene nada que ver Porque, es, porque es la primera que grabas que graba de, de terror, terror Sí, sí hay ah, sí. Claro. Ter, grabado thrillers, pero de terror es la primera, y además mm. terror, pues eso con Jauma que como has dicho, es de los grandes del terror bueno, y del cine de este país y fue muy loco, porque es como yo pienso que está la televisión eh, series, mm. el teatro y el cine sí. bueno, lo sabemos todos, sí. pero luego el, el terror es como si fuera otra cosa aparte, porque no es como otro tipo de, de género en cine, ¿no? Claro. Es como. Eh, tiene unas licencias y unos parámetros mucha más libertad que con otro tipo de género porque es, claro. otro, es otro código muy diferente es como todo mucho más arriba eh, no sé es muy, más divertido bueno que te puedes inventar lo que quieras claro sí, sí, poder aparecer 700 fantasmas claro. eh, sí, que, 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 que bailan claro pero sí, es sí, como sí, la sí, imaginación o sí. sea pues yo ves que grabar una peli de terror da un poco de miedo bueno si grabas de repente en una, en una casa abandonada real que y, y, en y te toca un plano solo, no, solo en la claro. que había fantasmas piensa que aunque te toque un plano solo va a haber un equipo de yeah. 40 personas alrededor yeah. el de sonido el no sé qué o sea nunca vas a estar solo Sola. pero imagínate que eso en una casa de una casa abandonada que, que oye ruidos y que, claro. no sé que te puedes acojonar un poco. Ya, claro. ya, 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 Se improvisa más en una peli de terror que en que en otro tipo de peli bueno depende mucho eh, puedes jugar a eso a claro por lo que has libertad. dicho que el tono es más alto sí. que es un poco más loco sí yo creo que te da más libertad de jugar a eso improvisar pues o con los gritos o con sí pues ahí de repente en, en momentos de estos extremos pues puedes hacer un montón de locuras que en otra película no podrías hacer pero luego también hay películas de otro tipo que se improvisan un montón los textos que el director directamente te dice y métatelo todo no y, claro. o sea que depende un poco Pregúntanos por el chat ¿Cómo es posible que tenga 22 años? Pues porque tú empezaste a ser muy joven bueno, Esto pasa con mucha gente que sí. parece dices bueno, lleva haciendo cosas años ya pues si has empezado muy joven pero Los conocemos claro. de la tele hace yo Correcto. que sé cuánto y claro. en realidad tiene 22 años Claro Sí, relativamente joven pero tampoco tanto ¿eh? porque yo además me acuerdo que yo siempre quise ser actriz desde niña y mis padres me, me impedían bueno, me impedían me decían como no, Esther eres muy joven eh, todavía no te vamos a llevar a castings ni vamos a buscarte representante porque queremos que tengas una infancia normal y y alejada claro. de la vida laboral. Mm. Además hay mucha polémica con eso, sí. el tema de los niños actores. Y yo lo entiendo perfectamente sí. a día de hoy, digo claro. muy mal, porque así bueno, pues tú que una infancia normal yendo lo que tenía que hacer al colegio y, y no sé, pues normal. Eh, pero yo ya de niña era como quiero trabajar, quiero trabajar. Y nada, hasta los 13, 14, pues no me. O sea, siempre me apoyaron en formarme, ir a clases de teatro, pero no, no querían buscarme representante y que empezara a trabajar. A los 14 ya que tenía el instituto y tal, y más o menos lo compaginaba, aunque he de decir que era pésima estudiante, pero bueno, siempre me las apañaba <laughs> para no repetir y sacar más o menos eh, yeah. normales las notas. Pues ahí ya me ayudaron a buscar repre, fui a escuela de interpretación también para. para a seguir formándome y ahí a los 14 empecé a ir a castings y a hacer alguna cosita muy pequeña. Pero Elite fue con 17. ¿Con 17? Elite lleva ya como 7 temporadas, ¿no? Lleva ya unas cuantas. cuantas, unas cuantas. Una pues, ya... Unas cuantas sí. Es que la verdad no me he visto Elite. O sea, he perdido el hilo ya. Claro. No, no 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 Yo creo que vi la primera temporada. Claro, es que ahora ya son 7. Claro. Y aparte. Ponte, ponte al día. No, pero ahora. han cambiado claro. mucho además sí, de. ya no de, estamos de, de, ninguno de, de, claro. de los originales. Claro. Mm. Claro. claro. Eh, ¿A ti el tema esto de cuando representantes empezaron a tener fama y tal te, te, te entró como mucha paranoia, mucho de, de, de como locura? Mm. ¿Lo llevaste bien? Bueno, yo es que como siempre tuve muy claro que quería dedicarme a esto, pero pero a trabajar, ¿no? No, uh -huh. no pensaba en el otro lado. Es como que, bueno, nunca perdí el foco y el, y el norte de lo que era mi objetivo, pero sí que es verdad que fue un cambio muy fuerte y nada, nada ha vuelto a ser lo mismo, que yeah, cómo yeah. era y uh -huh. si sí, hay cosas que he hecho de menos, por supuesto, hay cosas a las que me he tenido que acostumbrar, digerir, pero bueno, también siempre he tenido el apoyo de mi familia, unos padres que siempre como que me han, me han arraigado mucho, a, pero desde niña, ¿no? a, lo que, a lo que realmente importa en la vida y eso me ha ayudado también a pues a saber llevarlo y a soportar también los momentos un poco desestabilizantes, que sí, he pasado claro. por muchos. Claro, porque mm. tú ya, ya no es tanto, ¿no? Que esto es un poco lo que es en eh, el, la, la, la fama, ser conocida mm. y tal, sino que, o sea, llegaste a un extremo que... Eres la cuenta española más seguida de nuestro país, de Instagram, ¿puede mm. ser? Chazo. O sea, estamos hablando de un nivel de decir locura. Una cosa es muy mundo. conocido, que Exacto. es difícil, pero hostia... Eh, es ser la cuenta sí. más conocida de España... Uh -huh. bueno. Y en cuestión de poco tiempo, ¿no? Además fue porque tú empezaste con una cuenta de... Sí, nada, nada, ¿no? ¿Un nada. Imagínate, antes de él y te había hecho una peli ya o dos eh, mm. y alguna cosa así muy pequeñita... Pero pero no, nada, tenía nada, nada, eh, como cualquier persona. Y, y fue muy loco, fue, sí, durante las tres temporadas, bueno, y luego ya, también habiendo terminado Elite y te, yo, que sí. lo terminé ya hace un par de años creo, claro. eh, también pues siguió ya subiendo, ¿no? Como que ya la bola... O sea, ya. Es como que ya es sin parar. Rueda sí. y rueda y rueda. Cuando ya llega una cantidad de seguidores tan alta mm. y tanta fama y tal, mm. al final es bola de nieve. Pero es verdad que la gente en España, bueno, yo a todos los sitios que he ido, o sea, por lo general es bastante amable. No sé si también tú tienes esa percepción de en la calle sí. y demás. Yo creo que no, no sé, la gente es muy amable. En sí, general, es el ¿no? Respetuoso, ¿no? que te dan una foto, te pidan tal. Yo, sí. vamos, nunca he tenido, no sé si tú alguna vez has tenido experiencia de, de agobio, de tal, de no sé qué, pero yo por lo general, a mm. ver, tampoco estoy, Bien, ¿no? Es un poco nivel, lo que no. transmiten, ¿no? O sea, si transmiten ser buena gente y tal mm. yo creo que la gente se porta mm. bien no tú crees que puede ser no creo yo o sea, bueno también depende de que te tope no igual claro hay alguna gente... cosa graciosa claro. o rara te habrá pasado claro. seguro porque... sí alguna cosa sí no sé pero tampoco he tenido así a ver si sí, ha había momentos a veces de un poco de agobio en alguna situación claro. porque se aglomera gente se junta una cosa con claro, otra claro. y al final de eso. es más como el grupo o el, o el que se vaya aglomerando una cantidad de gente el que hace más como que sea complicada la situación mm. pero sí, no en general no he tenido por suerte experiencias como muy desagradables y sí, en, en España siento que es muy educada la gente y, y, muy, y bastante respetuosa y discreta que se agradece pero en Latinoamérica también ¿eh? tienen sí. una educación allí y siempre te tratan con un respeto muy cariñoso Los fans, en Latinoamérica sí, sí. ¿no? Muy cariñoso. Es que hay que ir, hay que ir a Latinoamérica. Hay que ir a México, Hay que ir a México. Hay que, ir. Hay que, ir. Es que además México, pero si es que, o sea, nadie te puede decir que no le guste México. Creo, o sea, a ver, que habrá gente, pero yo es que siempre todo lo que oigo hablar y, y lo conozco yo porque he ido mil veces, pero ya. la Ciudad de México, además, Ciudad de México es como frenético, es un no parar, es una energía desbordante de ciudad y es que yo no conozco a nadie que haya ido y no no lo ame. O sea, no, no, estás haciendo una sí, campaña sí, por sí, México espectacular. O sea, Grefg, ¿Está aplaudiendo su casa? De hecho, nosotros, eh, yo en teoría voy a Ciudad de México. Bueno, en sí. teoría no. No sé si vosotros vais a ir, pero... Yo, yo no lo, lo sé. Ir, si me lleva a no gustaría, ¿no? ¿Gref? Mira, eh, hablando de Gref, hay una pregunta que te han hecho en el chat, Esther, sí, que es muy importante, muy importante. Porque hay mucha gente que te ha preguntado. Sí. Claro, tú has dicho que no, bueno, no acabas de entrar en este mundo ¿no? sí. de Twitch y tal, no lo manejas mucho. Para ir alguno que te ha preguntado, Esther, ¿qué prefieres, Koi o Heretics? Vale, he de decir que a mí me han amenazado antes ¿Sí? de entrar aquí al programa. ¿Quién te ha amenazado? He recibido amenazas, sí, no, no, voy a, sí. no voy a decir de quién, he recibido amenazas y he de sí, no decir no Koi. Sé. Muy bien, Esther, una ah, A ver, está bien. Bueno, sí, bajo amenaza, no da igual. Pero, Pero la respuesta, para. por lo menos, imagínate que no. es Heretics. No, no, por empatía y por no. afinidad, que ya han tenido un poco lo que es todo, sí, Koi, Koi. No, no, claro, ha, no ha entrado no. y ha dicho, qué color es tan bonito. Es sí tan bonito. Me encanta. Yo soy de COI. Qué bonito, No, Así ha es. Así totalmente. Sí, sí. una broma. Hay que decirlo. Eh, fuera, bueno, fuera de lo que es el mundo ya nuestro eSports y tal, ¿sigues, ¿sigues algún deporte? Eh, al, al, ¿Alguna afición que, que, que la gente no sepa? Que digas, mm. mira, a mí me encanta cada día no sé qué. <laughs> me encanta bucear, pero con botella. ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí, me encanta, o sea, me encanta el mar. A mí me da miedo. ¿sí? Me encanta, sí. A mí también me da cosita, ¿eh? Sí. El bajar tanto... Yo he probado alguna vez, pero el típico iniciación... Claro. Y tal. O sea, o sea tí, tí, usted usted un plan sí. pro, ¿no? Sí, ha claro. llevado mucho tiempo. Desde los 13 años, Ojo. que es cuando te puedes sacar el 13 14, es cuando te puedes sacar el título, porque tienes sí. que hacer, no veas, ¿eh? son unos exámenes claro. de teóricos, primero tienes que ir a unas clases teóricas. A ver, hay sitios que lo hacen más cómodo, más pero life. en España creo que es bastante serio el tema. Y yo me lo saqué en España, en Almería, y sí, tienes que hacer unos, primero unas clases teóricas... Luego haces unos tests escritos, luego haces las prácticas en la piscina, luego en el mar, eh, todo como en una semana o cinco días, y ya luego tienes el título y vas avanzando. Y yo tengo ya el Advanced, que es como que ya puedes bajar más metros, hasta oh. 30 creo, y me encanta, me encanta, porque es una cosa como también muy de mi padre y yo, que a mi padre le encanta el mar, mi padre cuando era joven se iba solo por el mundo a bucear. Oh, guay. Sí, y entonces como que yo, yo tenía muchas ganas de hacerlo y lo, lo hice con él por primera vez, eso a los 14. O sea, y buceando, ¿te puedes sacar el Advanced? O sea, como en inglés. Sí, es mil Es como en inglés. Pero es que ¿no? va por metros, sí. ¿no? Sí, sí. De que pueden sí. bajar. Por metros y luego ya también hay un, un modo de supervivencia, que es que como que tienes que saber hacer todo un protocolo de emergencia. Mm. Luego hay otro que es de buceo nocturno, que eso me cago. Sí, ya, sí. No ah, me es un mal rollito. Eso no me atrevo. Sí, hay que Imagínate sí. te... qué horror. Es tautuba, te sale, te sí. de esta, ya. Pero el <laughs> tema del buceo está muy guay porque la gente que viaja mucho, como tú, cuando vas a algún sitio en el que se puede bucear y que es espectacular el mar y tal, lo aprovechan mucho. Yo tengo colegas que. Que bucean y eso, y a lo mejor han ido a Tailandia y han aprovechado para bucear allí. Claro, es una locura, porque no Total. es lo mismo bucear con el norte desde arriba que meterte… No tiene nada que ver. Sí, aprovechas. No, no, espérate, Carlos, eres experto buceador. yo no sé yo nada de buceo, entonces no, Tengo mis cosas. <laughs> sabe cosas, sabe cositas. Sé cosas. ¿Tú, tú ahora mismo, Esther, claro, en la película que vais a estrenar el día 2, sí. eh, claro, ya o sea, es un proyecto terminado. Sí. ¿Cuál es lo siguiente que, 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 que se viene para ti en, en 2023 o las próximas semanas? Pues mira, en enero empiezo a grabar una peli, pero todavía no puedo contar nada. Es aquí en España, de una guionista increíble y también un director que, bueno, que me apetece mucho trabajar con él. Y es una historia muy, muy bonita. Es un terror también, pero no tiene nada que ver con Venus, que Venus es un, un terror más, más puro. Y esta que voy a grabar en enero es un terror más psicológico, metafórico, ¿no? pero, pero es una historia bonita. Y eso es en enero. Y luego la que grabé en México, en Guanajuato, que tiene un nombre uh -huh. muy muy especial, ¿no? Bueno, esa se estrenará no sé más o menos cuando, como marzo por ahí. Tampoco todavía se sabe ni hemos dicho cómo el director y todas esas cosas, entonces no puedo contarlo. Pero sí se estrenan ahí como Tiene en, buena en pinta. el primer trimestre, yo creo. Sí, mm. no va a estar muy bien. Es que el tema de, de los externos y demás es una es una movida. ¿eh? Sí. Yo también mm. hice una colaboración con con la película de Cámara Café. Ajá, sí. Ahí sí, sí. sí que fuiste actor. Eh, sí que, fue este. que era el director Ernesto Sevilla y estaba Arturo Valls uh -huh. y tal. Y sí que es verdad que claro, muchas veces casi no sabes cuándo va a salir. Claro. Eh, ni siquiera sabes, incluso si. Hombre, a ver, tú, si eres protagonista, obviamente sí, pero a veces igual cosas que has grabado no salen. Total. Otro que se queda fuera de sí, repente. Sí, sí, claro. O sea, como un poco, ¿no? Incertidumbre, dependiendo un poco Siempre. también de las situaciones económicas y tal, ¿no? De, de Siempre. Cada... Sí, sí claro. Eh, es una incertidumbre cuándo saldrá, cuando se montará y podrá salir a cines o, bueno, a donde sea, a la plataforma, a lo que sea. Eh, también esto, si van a cortar una escena, si no la van a cortar, cómo la van a montar, todo eso nunca, nunca sabes. Estás un poco ahí al servicio de. A mí se me pone un poco nerviosa. Claro. porque yo soy muy controladora en mi trabajo y como muy muy exigente y siempre es como que si por mí fuera yo estaría en la sala de montaje diciendo no es esta la eso, toma sí, no. eh, claro. que vas a montar de esta escena y es este el plano y este no y no sé qué bueno claro. eh, y pero luego en general la profesión es una incertidumbre no nunca se sabe de repente sí. se te juntan un montón de trabajos luego no tantos o no tantos de los que te gustaría es un poco así esto en general, el arte en general crees que la profesión está en un buen punto o, o, o cómo lo analizarías ahora mismo para la gente también que se ¿Quiere dedicar la interpretación o está empezando? ¿Cómo lo ves ahora que vamos a empezar 2023? Bueno, yo veo que hay un montón de oportunidades, pero también no, no solo para actores y actrices, sino también a nivel eh, técnico. Eh, imagínate, ¿no? Eh, hay un montón de trabajo para mucha gente. Entonces, en ese sentido, porque se, se está generando mucho contenido, en ese sentido creo que es un muy buen momento, pero también, claro, está este peligro de que ahora está no fácil, porque nunca es fácil levantar una producción. Pero sí, se están haciendo tantas cosas con esto de las plataformas a una velocidad que hay que no olvidarse de la calidad de los, de los productos, de los proyectos, de, de buenos guiones, buenas historias, con contenido, que no sea solo un envoltorio por fuera. Yeah. Bonito y ya. No sacar mucho contenido, pero de baja calidad, ¿no? Claro, sí, a lo mejor eso, como de repente un poco más de, de pausa, y, y, pero que lo que hagas sea, que es un poco también mi filosofía ahora para mi carrera, es eso. Bueno... Obviamente, porque tengo el privilegio ahora de poder elegir, que si no pudiera, pues Exacto. obviamente. Pero bueno, considerándome una, una afortunada como lo soy, sí estoy también siendo un poco eso, como realmente haciendo lo que a mí me mueve algo y lo que veo que tiene, tiene calidad y tiene contenido. No, pero veo que te preocupa pero, ese tema, ¿eh? De, de, de sí que es verdad preocupa. que ahora hay un montón de cosas sin parar. Yo creo que el momento. Mucho contenido. Sí. sí, eh, sí. Y aparte, hay muchas series que se alargan, que es la típica serie que dices. Tendría que haber terminado aquí han alargado cuatro temporadas. O, igual no te lo sabes, esperan, ¿no? Claro, o, peli, o segunda parte de una peli que mm. no tiene por qué tener segunda parte, ese tipo de cosas. Claro. Y al final, ahí es donde se pierde la calidad. Yeah. Pero como las plataformas al final lo que piden es que siempre haya contenido, tú entras a cualquiera y es como que hay otra cosa, que hay otra cosa. A ver, que cuando claro. alargan algo entiendo que cada uno tiene que tener su contexto, ¿no? Claro, claro, claro. 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 El espectador igual obviamente dice, Hostia, qué pesados, pero claro, el tío que lo está haciendo. Dice, que sí, tener como un necesita... sentido espectacular. Bueno, claro, claro. continuarla esta. Pero es bonito que puedas elegir, ¿no? Sí. Porque, o sea, ¿cómo es un poco el proceso? ¿A ti se te presentan proyectos? ¿Y cómo, cómo suele ser? Bueno, pues sí, a veces se me manda el guión de, de una peli, de sí. algo, de una serie. Y bueno, y lo leo y. y bueno, este es el personaje, ¿no? Y entonces yo lo leo y también veo a ver quién es el director, el productor, pero también sigo haciendo castings. Presentar ¿eh? un poco todo el guión y el equipo sí, y ya es cuando claro. tú pues más o menos puedes saber. Sí, pero también sigo haciendo castings a veces. O sea, Depende a veces, proyecto, a veces ¿no? claro, a veces te lo proponen así como esto y otras claro. veces eh, me, me, de hecho la peli Venus fue una propuesta, la que estrenó ahora el 2 de diciembre uh -huh. de terror aquí, eso fue una propuesta directa que para mí imagínate fue increíble yeah. a mí que me encanta el terror, pero claro. luego eh, la de México fue un casting, o ¿no? ah, sea ¿sí? No. sí hay un poco de todo. Y el rollo está así como de medio leyenda urbana, a ver, que entienda que será real, ¿no? De eh, que un director puede ir por la calle dependiendo de qué persona vea eh, mm. le dice, oye, hace un casting, que creo que le pasó, no sé si eh, se llama Daniel Guzmán. Daniel Guzmán con, 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 Miguel, con, Miguel. con que Miguel Que cuenta sí. esta historia, ¿no? Un día iba por la calle y un chaval haciendo un botellón y, tal, y, y le dije... O sea, esto, 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 esto es real, o sea, esto, esto puede pasar. Claro, sí. Eh, no es que pase todo el rato, pero sí, de repente un director o un creador, incluso un guionista, no sé, alguien puede decir, Uy, esta persona tiene algo. ¿no? Eh, puede irradiarle algo y puede de repente encajar con la idea que ha yeah. construido de un personaje mm. en su mente para una historia que quiere contar lo noto como un poco claro. medio obsesivo eso ¿verdad? O sea, sí. un tío por la, que vas por la calle y claro, ves a va, alguien guayas, mirando a todas las y, personas y lo piensas o claro. te imaginas cómo puede quedar en tu serie Claro. claro. pero bueno entiendo que al final es que el arte es así estás todo el rato con eso en la cabeza entonces imagínate un director o alguien que ha creado una historia de repente es como está por la calle pero Ve a alguien y dice: Es él o es ella. Ya, ¿No? es este, claro, este personaje claro. que yo he escrito, me da igual si es actor o no. que claro. lo intenta. Sí, de hecho, Miguel no era actor ni no era nada. ¿no? O sea, mm -hmm. Muy fuerte ¿sabes? su historia. Siempre ese tipo de historias son una locura, mm -hmm. según otras cuentas dice, Podría estar yo por la calle y que alguien te diga tú. Y ya está. Es que no es salimos lo de, suficiente, hay que salir más a la calle. Hay que salir más. Claro, nosotros <laughs> no salimos mucho. No, a lo mejor, exacto, <laughs> por no salir no un día. Menos. Imagínate, claro. te pierdes una oportunidad. O sea, pero yo no, sabía, yo, yo, yo no sabía que no era ni actor. No, no no era actor. Lo veo por la calle y dijo tú. Sí, claro, a ver, al importa. final, aunque no tengas formación, igual te, 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 te van ayudando. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Y, o tienes talento innato también. Pero bueno, igual hay que pulirlo siempre, ¿no? El talento, ya, claro, claro. claro. Ya. También, claro, entiendo que luego hay papeles que a lo mejor tienes que hacer como de ti mismo al 100%, ¿no? rollo eres un tío como con una personalidad muy fuerte te dicen, solo haz de ti. Márcala, Nada, márcala. Ti. ¿Sabes? Entonces no tienes a lo mejor qué hacer, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que aunque hagas de ti, siempre hay una parte de interpretación. ¿no? Sí, porque claro. ante la cámara, yo qué sé. Pu puede no, no salirte no eh, eh, no es fácil tampoco por tanto una cámara y hacer lo que pretendes hacer no yeah. eh, siempre hay una cosa que una cosa es lo que tienes en tu mente pero esto para hacer de tío de cualquier personaje y yeah. luego es lo que consigues transmitir y, y hacer ¿cuál dirías que es la peor parte de tu profesión algo algo que realmente esté o sea, deteste, digas, joder, qué asco me da eso. <laughs> a lo mejor, pues, oye, no sé, nunca lo has dicho, o no lo quieres explicar <laughs> tampoco. Yo, por ejemplo, nosotros sí que lo decimos abiertamente. La cosa que a mí no me sí. mola de eso. Sí, ¿y, claro. ¿Y qué es? Pues a mí lo que no me gusta, por ejemplo, es todo el ruido que se genera <laughs> alrededor de lo que haces. <laughs> eh, eso es una cosa que a mí me, me... No me gusta. Que cualquier cosa puede llegar a la... Sí, periódico, y que cada uno o sea. tiene como... Cada uno le da su versión, cada uno Total. lo hace de una manera. Me cansa, Total. me cansa. Pero bueno, también entiendo que es como que forma parte de lo que te dedicas, ¿no? Sí, es un poco un efecto ahí colateral. Eh, a mí tampoco me gusta nada eso, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí, un poco la presión mediática, el foco de que cualquier cosita ten cuidado, porque. Mmm, eh, se puede sacar de contexto o se puede hacer un mundo de una cosa que ni es real ni es verdad. Eh, yeah. Sí, esa, esa, esa exposición tan brutal, no me siento cómoda con ella. Eh, porque yo soy en general una persona, yo tengo ansiedad, y, pero la tenía antes también de, de dedicarme a esto. ¿no? Soy una persona así que, bueno, pues en varios momentos de mi vida he tenido bastante ansiedad y esto es un poco perjudicial para eso, ¿no? Estar tan expuesta. Claro. Y, y también soy tímida, entonces... Sí, es un poco medio. Ya que es como algo contradictorio, ¿no? Que seas tímida dedicándote eh, a esto, pero claro. hay mucha gente que le pasa, ¿no? Sí. Eh, sí. Incluso, sí. Yo, bueno, incluso yo mismo u otros, otras personas con las que nos relacionamos y tal, mm. eh, que obviamente quizás no están a tu nivel de, 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 de cómo ser conocido en España, pero gente que se enfrenta a la cámara día a día y que luego es tímida. Claro, eh, sí. Le pasa mucho. No, bueno, de hecho, sí. pasas mucho más de lo que te esperas. Yo pensaba sí. que era la única y de repente hablas con la gente, ¿no? Yo no, no me, y conoces yo a la persona y es como. Hay más tímidos que introvertidos casi. <coughs> sí. Sí. O sea, sí. No, porque delante de la cámara, como que te medio desahogas un poco, sí. ¿no? Sí. ¿Y sí. Luego... Es como tu terreno. Claro. Ya. Claro. No sé. Sí, yo creo que encuentras, de hecho muchísimos actores y actrices son muy tímidos, muy tímidos, no tiene que ver, ¿no? Encuentras ahí un lugar en el que puedes expresarte libremente sin sentirte juzgado, como a lo mejor si te sientes yeah. en el día a día en, o relacionándote socialmente. ¿Eso, eh, Esther, te ha dicho alguna vez que cuando tienes que actuar con algún actor, alguna actriz en alguna escena, al principio te cueste sacarlo adelante? ¿O cuando te pones en modo full actriz, mm. no te importa eso. No, en modo actriz estoy a lo que estoy ahí no no sé si soy tímida o no, yo qué sé, estoy ahí muy concentrada y bueno, y me pongo a hacer para lo que he trabajado, ¿no? Porque yo siempre claro. también me preparo mis personajes. Pero eso sí me pasa en bueno, en las entrevistas, en las cosas más así públicas, sociales, mm. sí me pasa esto como de no no me siento tan en mi salsa ¿no? Claro. No, yo que o sé sea, hay gente que por ejemplo le encanta dar entrevistas y ir a un programa y disfruta muchísimo de estar ahí como eh, y a mí bueno no es que no me guste pero como que no tampoco me, me siento tan suelta claro. a lo mejor Aquí estás cómoda, ¿no? Estoy cómoda, cómoda. Te muy cómoda. Eso, eso es sí, a ver, nosotros que tampoco somos, ¿no? O sea, sí, ver, no somos los de especialistas poco... de, de nada, ¿no? Bueno. Vamos un poco hablando de, de, lo que surge, de, lo, ¿no? de lo que nos surge. Pero ¿verdad? por eso, es, eso. Muy, es muy cómodo y también eso me parece divertido mm. y relajado que no suelo hacer cosas tan, tan relajadas o tan cercanas con la gente. Mm. Sí. Porque notas también que muchas entrevistas van también al lado, ¿no? poco más personal, sí. vas a sacar el titular, ¿no? O sea, mm. todo eso entiendo que lo notas en una entrevista ya, segunda o tercera pregunta, ya notas un poquito por dónde van, y eso sí. entiendo que te genera incomodidad de alguna manera, Sí, totalmente. Sobre todo cuando estás para hablar de tu trabajo, que claro. es lo que estoy siempre claro. en las entrevistas. Claro. Que bueno, que está bien también contar de uno mismo ya. y bueno. Pero sí, bueno, ese tipo de entrevistas o de preguntas, eh, por supuesto, son, son incómodas. Eh, pero bueno, luego también hago otras entrevistas que son súper profesionales y no se meten en eso, pero son también más estrictas y más como protocolarias. Ah. esto es más mm. relajado. Yeah, yeah. ese, ese tipo de preguntas es muy de fotocol, ¿no? Ahora que lo pienso. Sí. O sea, los fotocalls sí. siempre los intentan buscar, como tienen como un minuto, como aquí qué te pasó con esta persona? ¿Y qué hiciste en no sé qué sitio? Puede ser. Puede Me da impresión. Sí, un poco. sí, yo creo sí. que más ahí. Es que cuando tienes poco tiempo vas a hacer la pregunta salseante un poco. ¿no? Sí, un, un poco. Es que tienes 30 segundos y vas mm. a ir con... No, y aparte que es el momento en el que te ven a ti como Esther que es claro, claro. tú estás en, en, la, en, en las películas, en las series, como otro personaje que no eres tú. Yeah. Claro. Y entonces ya te pillan siendo tú. Y, ¿Y cuando estás en casa, consigues desconectar del personaje o cómo lo llevas eso? Sí. O estás como muy, muy conectada y hay veces que te cuesta. Bueno, cuando estoy grabando sí, estoy muy, muy conectada mm. eh, no es que siga un personaje en casa eso no me pasa No, como pero como está yo, siempre no no me, es medio tonto pero sí siempre estoy pensando como que, lo que he hecho hoy ¿no? repasando haber claro. ¿he hecho hoy esto en esta escena a ver qué he hecho y, y si hubiera tomado esta decisión de hacer esta otra cosa de hacerlo de esta otra forma eh, o viendo incluso a veces grabo un poco lo que he hecho en el combo en el set mm. para, para estudiarlo repasarlo sí. ver un poco tener un poco también de raco emocional con el personaje y sí, cuando estoy en casa en un rodaje luego, luego ya sí ya lo dejo mm. y si no estoy no estoy haciendo un proyecto pues bueno pero cuando estoy grabando algo sí que es como pues soy un poco obsesiva incluso cuando te dicen oye perfecto fenomenal luego a lo mejor piensas me da igual que me digan eso o sea, claro. el director me puede decir que está increíble que nunca ha visto algo igual en mi vida en una escena por ejemplo que hemos grabado y yo si estoy eh, a disgusto con lo que he mm. hecho y no me gusta lo que he hecho no me he sentido bien o lo que he visto cuando he visto luego la escena ahí en el como no, no me gusta, es que me voy amargada a mi casa. O sea, no. Me, claro. ¿Te arrepientes, Esther, de alguna decisión profesional que has tomado? De, eh, de una propuesta que no has aceptado u otra que sí has aceptado y que luego has dicho dónde me he metido? Eh, no. No, no. De repente a lo mejor algo digo, bueno, esto. No sé, pero no, porque desde que puedo elegir lo hago y, lo, y yo soy eso, soy muy obsesiva con el trabajo y entonces le meto mucha cabeza y pienso mucho y le doy muchas vueltas a todo lo que voy haciendo, entonces tengo poco margen de, de arrepentirme. Porque yo creo que hay momentos donde eh, tienes que tomar una decisión o, o, u otra y debe ser complicado. De hecho, me viene a la cabeza el ejemplo de, creo que el, el actor se llama Javier Gutiérrez. Uh -huh. Que le llegó eh, un ejemplo que se me abrió a la cabeza. Era eh. sí, sí, Vermil sí, sí. que creo que le llegó al mismo tiempo. O hacer campeones mm. o ser el profesor de la casa de papel. Sí. Entonces, digo, a lo mejor a ti ha, ha, ha habido algún momento donde has tenido que hacer una cosa u otra y luego has dicho, hostia. Si hubiera eh, hecho lo otro. Claro, bueno pero claro, entiendo que siempre que tomas de una decisión, como que vas a tope a hacer eso y sí, ya está. claro. 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 Sí. No, ver, he tenido suerte que no me ha pasado. A ver, a veces sí se me ha colapsado un poco un proyecto, pero no me ha pasado mucho. Por suerte. Pero intentas no, que madera. no coincidan claro. los proyectos. Sí, sí lo es que una pena dar. eso cuando de repente eh, te, te proponen un proyecto increíble claro. y otro también, pero no sabes en lo que se van a convertir y eliges uno. Y claro, ahí pues de repente pues decir, ah, pues mira, quedó mejor este que no elegí que el que dice que el que pero no, no me ha pasado. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es un sueño que te queda por cumplir? Que tú, que, que tú lo típico que estás en la cama y pienses en ello, algo que digas, joder, esto, si hago esto, eh, <risa> ya <risa> está, me puedo retirar, que es mentira, luego lo típico que ya <laughs> lo haces y, y, si quieres quieres una cosa, cosa y luego tienes otra claro. cosa. Claro. Pero, pero a, algo que de verdad digas, esto sería increíble. Eh, profesionalmente, no sé, bueno, trabajar con mucha gente, obviamente, eh, pero mm, no sé si tengo un proyecto que diga tengo que hacer esto, ¿no? Como yeah. aquí, tengo que hacer este personaje. Sí, o algún director, o una colaboración, que sea referente incluso. para ti. Sí, ¿no? sí eso, eso más bien sí, es que hay tantos. Oh. Eh, pero te va a hacer mucha gracia un sueño que tengo que yo no me puedo morir sin hacer, ¿Sí? que no tiene nada que ver con lo profesional. Eh, <laughs> yo tengo, pues, eso, mis rarezas y mis obsesiones extrañas. Y a mí me apasionan desde niña los tiburones blancos. Los blancos, no otros, solo los yeah. blancos. Y yo tengo que ir a verles en una jaula. De esto que sabéis, bueno, es que mi Instagram, mi algoritmo el... está lleno de tiburones blancos, vídeos de tiburones blancos, <laughs> jaulas que se meten en el mar, en, ahí en el océano y les tiran carne y entonces la gente está dentro de una jaula viendo a los tiburones <laughs> Bueno, tranquilito. ¿Cómo, ¿Sí? cómo, cómo? Sí. ¿Algo, algo, algo, algo. Nunca viste eso, que no da miedo. Sí, 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 sí. Videos, sí, yo he visto vídeos. Sí, visto sí. te metes en una jaula con un tiburón. Te metes tiburón? tú, Y el tiburón está fuera. El tiburón está claro. fuera, te metes tú en la jaula y los ves. Un chico dentro de la jaula está jodido. No. No. Claro. Nunca, nunca, nunca. he visto estos vídeos que son, También los tiburones me que dan susto bueno, la Claro, normal, pero a mí me encanta el tiburón blanco y he visto todas las pelis de tiburones blancos también. Y hay una cosa que es una cosa turística que se hace que bueno, hay zonas que saben que ahí los los del lugar saben que hay tiburones blancos, ¿no? Por tal costa, por tal sitio. Y entonces salen al mar con turistas que, que pagan para que les lleven ahí al mar en la zona que saben más o menos que hay, tiran carnada para que se acerquen y les bajan a los buzos. Bueno, a los turistas sí. les ponen el traje, la botella, todo de buzos y les bajan en la jaula, como, pues, como si tú eras en una pecera, pero en vez de estar encerrado el tiburón, estás tú encerrado. Y los puedes ver ahí. No. Y sí. Es raro. Hagas y te como un tiburones. Sí, pero cuando le gustan los feos, los ladrones, va por ahí. ¿no? Claro. Sí. A mí es que eso me da un poco de susto. No, pero... A mí no, no, no. Pero no, no, a, no a ti no, pero... eso no. Tú pero, pero, no, ¿no? ¿Y qué y, obsesiones extrañas tiene? porque qué hecho dicho que tienes obsesiones extrañas? Bueno, no sé. No, digo que soy muy obsesa con, con los documentales de crímenes, mm. con los tiburones blancos, yo que sé, cosas así. ¿Y cosas alguna más manía? De mierda, bueno, no? eh, alguna la... manía que tengas así como más, no sé, manías. No sé, de repente todo tox, a ver tox entre comillas, pero, mm. pero un poco eh, extraños. Eh soy de súper desorganizada y súper desordenada soy un desastre pero luego tengo cosas que no sé cuando me estoy lavando la cara como que siempre lo tengo que hacer primero no sé por partes cosas así absurdas mm. y luego las arañas me dan una fobia tengo pero a la vez es como que siempre estoy si hay una siempre me acerco si no está encima de mí claro <laughs> siempre me acerco a mirarla sí bueno pero eh... saltan cuidado no ya qué horror <laughs> pero sí me, me aterran las arañas pero también yeah. mi algoritmo también está lleno de vídeos de arañas por, por ejemplo sí lo típico que te da miedo sí. pero te da gusto como sí, verlo sí, sí, te sí. da miedo bueno, a las arañas como pero curiosidad. te gustan los tiburones como raro. Tierra. sí claro pero es que cada uno tiene su, su a mí las arañas me dan igual me dan más sí, miedo las ratas sí. te da miedo ¿Cómo sí, voy, yo de pequeño bueno, vi si una que... rata en el taller ah. de wow, abuelo y me, me quedé rayado no y va muy rápido eh bueno corren a vamos. bueno a mí lo que más miedo me da del mundo son los ascensores es ah, una sí. cosa de, pero de loco o sea y un ascensor Mira. Pero yo un ascensor o sea yo cuando me monto un ascensor yo me de verdad ¿te quedaste no encerrado sé. una vez o algo? Yo creo que de chaval poco... me quedé pequeño pero yo me o sea, quedé de me pequeñe. quedé encerrado perdón pero yo no sé qué me pasa con los ascensores eh, es que creo que los de panic. Barcelona son muy mierda no por lo general sí. o sea yo he vivido en no pisos de Barcelona que son esos ascensor y va pa 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 ¿no? que, que suene ya no mola bien. No, 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 ya claro, no. No, 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 no sé. Que no suene. Pero porque Por tienes un poco de claustrofobia, no te Sí, bien, yo, claro. yo, yo tengo, tengo claustrofobia. Yo creo que es que de parte de mi madre me, me, me vienen sus cosas. sus cosas, la verdad. Mira, mi madre tiene una manía que era encender y apagar la luz 17 veces. Mira, eso es un toco. Eh, así sí. a mi madre tiene un toque, hacía pa, 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 yo decía, pero mm. escúchame, mi madre está loca. Eh. O sea, digo, no tengo sentido. No, sí, pero de yo iba al salón y veía a mi madre toc, toc, digo, pero ¿esto es una coña? Claro. No sé, eh. son cosas que... Además, por épocas, muchas veces. O sea, si no son cosas de enfermedad, yo he ido por épocas con ese tipo de cosas. Mm. Eh, en el colegio, eh, cuando terminaba cada clase, entre, en el descanso de un minuto entre clase y clase, metía todo en el estuche, metía el estuche y los libros dentro de la mochila y cerraba la mochila. Mm. Llegaba el profesor, abría todo en la mochila, sacaba el libro, sacaba el estuche mm. y abría todo. Ah, antes no sé. de que llegase el profesor. Sí. Ojo. Entre clase Ojo. y clase. ¿Puedes chequear que tenías todo? No lo sé. Pero como o sea, full rápido, sí. intentando. No, no, guardaba que te todo, luego sacaba todo y cada clase así. Y luego sacaba otra vez. Tú como bueno, estudiante, no sé. te has dicho que bien, pero sin más. No, bien, no, fatal. fatal. Pero, a ver, fatal. O sea, es que yo tenía mucho morro. Eh, bueno, morro, yo que sé que era picaray. y al final lo típico de. No sé. Eh, que el último día me, me chupaba ahí todo el libro, en plan. Y, y al día siguiente iba y lo escupía y bueno, sacaba notas. A ver, no te voy a decir buenísimas notas. Pero pasables, nunca, nunca repetí. Pasar de eh, curso. Sí, sí. Mm. Siempre me quedaba mates, pero en inglés era muy buena, por ejemplo, y bueno, tal. Pero no, que era muy mala estudiante porque no, no me concentraba, yo era incapaz de estar ahí enfrente, yo, yo hacía un truco, mi madre me, yo estaba ahí en el cuarto. Y bueno, yo miraba por la ventana y era como, ¡ay, qué desesperación! Porque tengo que estar estudiando si yo quiero ser actriz, porque no sé qué. <laughs> eh, y mi madre... Que le importaba que estudiara, tampoco es que fueran durísimos, pero bueno, yeah. tenía que acabar bachillerato mínimo, obviamente. Mm -hmm. Y entonces entraba en la habitación para ver que yo estuviera estudiando. Entonces yo escondía el móvil eh, y me hacía la que sí estaba estudiando cuando la no había venir por el pasillo. Eh, y cuando se iba, volvía a sacar el móvil, que esto seguro lo hemos hecho miles, ¿no? Pero sí, a mí me generaba mucha ansiedad y mucho conflicto el instituto y la forma de, en la que está planteado el sistema educativo y estudiar, y lo llevaba fatal muy poca capacidad de, de concentración. Y tú en aquella época en el móvil estabas en época 20, se puede decir. Época 20. Un poco, claro. sí. Sí, sí, Época sí. 20. Época sí, sí. Dios, cuando te invitaban a un evento de estos de sí, sí. un te invitaban eso, eso, era muy raro, ¿eh? Era era muy raro, pensando el 20. Y el, y el, y el, el etiquetarse. ¿Cuántas visitas ¿no? teníais en 20? No me, acuerdo. no me acuerdo. Yo tenía muy pocas. Yo poquísimas. Yo tenía sí, muy pocas visitas al sí, perfil. Sí, a lo mejor tenías una decía de ¿no? Pero no me fin, rayaba fin, por cinco, las cinco. No, no, no me rayaba por las No te, no te importaban los números. No, no, no me Le quitaba los números de Twente. No, no me importaba. No me olvidaba, no os diría. Pero el día de tu cumpleaños, en Twenty, era increíble. No, no, ese día. Entrabas era el mejor. a Twenty sí. Felicidades, no, no felicidades. No felicidades claro, porque, porque te felicitaba bonito. todo el mundo. Era increíble. Sí, yo no sé si me felicitaban, la verdad. Ay, no me digas. eso. A mí, en mi cumpleaños, claro, a mis amigos. Claro, no me felicitaba Paco de One. Pero, en Twenty no había likes, ¿no? No, sí. era, eran mm. es que no, no eran likes. Pero no eran likes, ¿no? Era como comentario o como comentarios y likes. ¿Y tú estás en esa época no eras muy popular? Bueno, no sé. En el colegio, no sé si popular, pero en el colegio era la que hacía las fiestas de Halloween en su casa, invitaba a toda la clase, eh, hacía unos fiestones de Halloween yo. Era popular. Era popular. Era popular. era, popular. era pop sí. Bueno, pero luego sí. no era como que tenían 50.000 amigos, tenían mis tres amigas mm. y chao. Claro. Eh, pero sí hacía unos buenos fiestones y de cumple también las montaba gordas. Y luego en el instituto, no, en el instituto más, más cualquier cosa. Tema música, por ejemplo, ahora que has dicho las fiestas, Esther, ¿qué estás escuchando ahora mismo? Artistas y demás, porque te hemos visto en Instagram compartir stories y tal. Te veo muy flow reggaeton sí. también. Eh, aquí la verdad nos gusta bastante, sí, sí, por lo general. Sí. ¿Alguna recomendación que nos puedas dar o qué estás escuchando ahora mismo? No lo sé, a ver, de todo. A mí me encanta sí el reggaetón, pero desde hace, o sea, desde eso, desde los 13-14, yo era la reggaetonera que de hecho en el instituto lo que me pasaba un poco era que a mis amigos no les gustaba el reggaetón, no les gustaba salir de fiesta es Que en esa Entonces, época tenía... no se escuchaba reggaetón. Claro, o sea, en esa época pioneras, no tanto, se jeteaba el reggaetón. Claro, se jeteaba, claro. estaba fatal visto y yo era como, no, yo comí mi reggaetón a muerte. No cualquier reggaetón tampoco, ¿eh? a mí me gustaba un reggaetón más, no sé, el comercial y tal, de repente no... No sé, o sea, no me vale cualquiera, cualquier canción. Eh, pero sí, a mí me encantaba el reggaetón y tenía que buscarme otros grupos de amigos que escucharan el reggaetón también y que les gustara salir de fiesta y, o que pudieran y les dejaran a sus padres. Entonces, por eso también eh, me buscaba grupillos fuera del instituto, de otros institutos y otros sitios. Y no sé si sí, yo, yo el reggaetón, pero a ver, también me gusta otra música, eh, también me gusta mucho. Ahora estoy mucho, llevo meses, bueno, y el año pasado también me dio una ¿Sí? racha, me da de vez en cuando con música de los 80. ¿Música? De repente, ¿De los 80? sí, sí. De repente no me, me da por ahí. No. O sea, a mí no me. No. Yo estoy... a, mí, a mí yo depende porque a mi padre sí depende de Entonces, pues, bueno, da... yo escucho mucho pero sea, qué ¿no? es música de los 80? bueno que es un poco disco no un poco por sí, ahí sí sí no 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 sé ese es como, rollo sí ¿Eh? No sé, a ver, voy a decir ahora cantantes que no solo tienen canciones de los 80, seguro, ¿no? Pero bueno, estas típicas de Tina Turner, de What's Love, eh, Got to Do With It, eh, ah. no sé, Dance with Somebody. De los 80, pero ah, ¿no? Ah, me mola, sí, el rollo. Lo, 80, pero poco. inglés sí, sí, el pero poco. Con no. también. Soft ah. Control, de Laura Branigan, no sé, de repente ahí hay un montón de música mm. que es que tiene, tiene una cosa la música de los 80 también muy única, muy, muy mágica, muy mm. como de. Sí. Como que crea a, todo un ambiente. A mí ese rollo sí, que me son mola. temas que ya que perduran, ¿sabes? Sí. Durante, sí. Y luego en los 2000 estaba ya época Beyoncé era un ¿Cómo era el grupo? Las, eh, el de Beyoncé, ay, cómo era. No, porque… Destiny's está... Child, Child. ¿no? Child. A sí. mí Destiny's Child mucho mejor que… Sí. Que, sí, que, que... las Spice no no, 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 no. Mucho mejor que las Spice Girls, mucho mejor. Vale. Mucho hay, mejor. Pique, hay mejor. Hay verdad… Bueno, Hostia, hay esa, hay esa música, cuidado, eh. Eso sí. Se habla poco de Destiny's Child. Hostia, ¿y tú escuchabas ya reggaetón con tres? Es verdad que está muy hate. -tado. Ahí era hater, absolutamente. En plan, sí. reggaetón. Yo ya ¿no? ahí cuando Daddy Young y tal, sí. Si de hecho, ahí Yankee todo el mundo Di decía. Di Di y decía y sí. Bueno, voy a ver. A ver sí, bueno, 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 más bueno, más bueno, más bueno, bueno. Yo Ozuna. yo Ozuna, o Ozuna que también Ozuna, que encima, sí, lo petaba. Pero... Ozuna, claro, que en ese momento era mm, espectacular. Mm. Pero es que ahí siempre se decía, escucho de todo menos reggaetón. Claro. Todo el mundo decía eso. No, yo de todo menos reggaetón. Siempre. Es verdad, es verdad. Y ahora mira cómo ha cambiado la vida. Vida, ahora todo no. el mundo es reggaetón y bueno, alguna cosa más, pero sí, sin más. Total, total. Oye, ¿alguna pregunta que le quiere hacer el chat, amigos? Os estamos leyendo, ¿vale? Uh -huh. No sé ni qué hora es uh -huh. ahora mismo, la verdad, pero os estamos leyendo, amigos. Juan Magán, Dios. Juan, Juan Magán. Magán, qué, Magán. ¡Qué es espectáculo. Genial, ¿eh? Oh, ¿eh? Sí. Juan Magán. Juan Magán, a día de hoy ya. sigue haciendo cosas, ¿no? Le he estado preguntando a Esther por el tema de las redes, de sí. qué redes consume ella y tal. Me ha dicho que Twitch no lo tenía muy controlado. Y que, por ¿verdad? ejemplo, no tienes Twitter, que claro. lo ha dicho sí, 70 veces. Que No tiene Twitter. Es que lo quería decir. No tiene. Sí. Eh, y, y aprovecho para decirlo porque, bueno, me pasa una cosa muy graciosa. Yo no tengo Twitter. Y hay una cuenta o un par que tienen mi nombre. Y no sé si... Se me citó. Sí, ves. Sí, sí, es que sí. Me... Y tiene 250.000 claro. seguidores. Sí. Ese es el problema, que tienen bastantes seguidores, un par de cuentas, o una lo tenía y ya la cerraron, no sé. Y no sé si se puede denunciar o no, porque creo que pone que es una cuenta de fans. Pero la gente, yo sé que no la claro, pero si eso. Claro, si pones que gente... en el nombre, claro. 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 Y hay gente que se piensa que soy yo. Y como también tiene 200.000 seguidores, pues bueno, no es que todo el mundo piense que soy yo, pero hay gente que sí. Y a mí me da mucha vergüenza, porque de repente alguna vez me metí a ver y la cuenta sube frases en plan: eh, quien te hace daño una vez, te lo hará dos. O frases en plan. <laughs> 720, sí, eh. sí, sí. Sí, o plan, sí. Plan, no, plan, no, no, pero que en el mundial esa cuenta puede poner Viva Messi. Ah, sí, bueno, sí, claro, sí. claro. No, 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 no es coño. Sí, 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 sí. no sí, sí. claro. Muy fuerte. No, y, pero la vergüenza que sube un montón de frases así como súper filosóficas. Y digo, claro, es que aunque sean 200.000 personas y si esas 200.000 personas se piensan que soy yo, me da vergüenza. Claro. Entonces, no tengo Twitter. Claro. ¿vale? No tienes Twitter. Y hasta hace poco no tenía TikTok, pero me lo abría ahora también un poco para promocionar la peli. Y nada, instala mi TikTok, es lo único. ¿Y Twitter por algo en especial? Y no sé, no me no me no siento mola. identificada con no. Yeah. Es que yo creo que, mm. que si Twitter no te lo abriste como hace años. Claro, o sea, era, ya da pereza. igual ya exacto, lo pillas un poco exacto. tarde. Claro, sí. ya da pereza. Mm. ¿No que Twitter... Abrírtelo ahora porque tienes que seguir gente, a ver a quién sigue. Claro. A quién, sí, no. es un poco… Está con el tema en los más que ahora también. Ya, ¿no? Sí, no, está con claro. el tema ahora mismo está, está, candente. Está total, ya va a cerrar. así que… Sí, ya total, total, ya, ya, ya para qué. Sabes. Pero que eso es mentira. Es mentira. No, es mentira. va a cerrar Twitter. Si cierra Twitter, lloro. La gente tiene ya cuenta en la otra red social, no sé cuál era una nueva hora. Sí, sáquenle una cada semana. Ya se me ha olvidado. Sí. No, es que claro, la gente aquí claro, me dicen, pregúntale y las runas de no sé qué. Son cosas nuestras. De, 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 a ver, las runas no, de, ¿pero, pero videojuegos y tal. ¿Has jugado alguna vez? No, ¿Hay ¿Alguno no. que te guste? A ver, o de pequeñadas De la Wii y esas cosas. Eh, pero no, de hecho, siempre íbamos a casa de mi. Cuando íbamos a casa de mis tíos, que yo era pequeña, tenía a mis primos más o menos de mi edad un poco mayores, yo siempre tenía que estar en el cuarto sentada en la cama viendo cómo jugaban a la play, a Call of Duty, no sé qué. Con Call of Duty, por lo menos, como había zombies y mm. muertes, pues me entretenía un pues, poco. <laughs> <laughs> <les risa> <les gustó risa> La muerte la muerte. me, me verdad, gustaba verdad, ¿sí? pero siempre me tocaba mirar ahí no nunca ha sido muy de eso es, dice uno Esther cuál es tu película favorita esa es una muy buena pregunta la verdad ¿tienes película sí. favorita uh -huh. mira es tan difícil eso imagínate de todas las pelis que he visto y que me han encantado es complicado de puedo decirlas de pequeña que si las tengo muy claras ¿Sí? son graciosas Piratas del Caribe la 1 era muy fan muy fan y de, buena de, peli ya que Sparrow estaba sí, obsesionada sí, 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 sí. Eh, no, es realmente muy muy bueno, vida A mí Piratas me, me, pues, no la has, la has me no, ha sudado no, siempre la Ibai, no cualquier ha gustado, saga no. no la ha visto. Pues el Señor de los Anillos, es otra, Harry Potter, todo eso. ¿No la no visto, visto tampoco? Potter? No, porque yo soy, lo tengo que decir, soy de cine español y thriller. Muy bien. De hecho, a mí me están todo el día con la coña de Mario Casas, sí. que es como, ¿podemos, ¿podemos entender, por favor, y esto es verdad, la evolución que ha tenido Mario Casas? Sí, sí. La sí. verdad que es un tío que al principio empezó como siendo un meme. Mario sí, Casas me... en España tiene sí. unos peliculones sí. que no tienen ningún tipo de sí, sentido. Sí, Entonces yo, bueno, Piratas del Caribe no, es que no. Bueno, pues yo de niña, ahora no, bueno, que me, me siguen encantando y si la veo, vamos. Me, me fascina, pero de niña era muy fan de Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos. Piratas del Caribe mm. la uno, sobre todo. Señor de los Anillos, todas. Era muy friki de esas dos películas. Y bueno, luego ya, pues es que, pff, imagínate, hay, hay tantas. ya, ya de, seriamente miedo de Que tengas. Ah, sí, claro, de, de Miedo, El Resplandor me encanta. Una que se mm. llamaba La Escalera o Al final de la Escalera. Eh, The Ring, Sinister, eh, Seven, que es más thriller. Te sí. Es verdad, Sinister es bastante durilla. Sí, 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 sí. Rex siempre fue mi favorita. Sí, también, de repente sí, yo que me entero fuerte. de que me proponen esta película. Jauma, imagínate. O sea, te estás claro. grabando con Jauma que hizo la primera de REC que en España fue histórica, que está sí, grabada sí, en sí. Barcelona. Sí. Bueno, sí, bueno, sí, sí, la primera sí, sí. de REC a mí me dio un miedo. No, a mí mi yo me caí medio mucho esa miedo también. Sí, no sí, había había no. una abuela loca. Sí. sí, sí había una abuela sí, loca, no miedo. Había una abuela zombie. Sí, claro. No, es que No, no, o sea, yo creo que o sea, ya veremos la película, pero tiene pinta buena de la película. lo poner. No sé si lo podemos poner. Sí, 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 sí. Podemos ponerlo, yo creo que sí, ¿no? Sí, no puesto. Ahí está.

Eh, la película estaba basada leído también en un cuento puede ser bueno está inspirado está muy inspirada en un cuento ¿no? de lovecraft eh, porque va de un, de un edificio un poco maldito y tal pero bueno es muy ligera la, la inspiración. Sí, a mí me molan. ¿eh? Este sí, rollo sí, muy muy buena me mola mucho. Oye, no, ya te que... he visto mucho. Tengo miedo, tengo sí, miedo, sí. estoy cagado. Sí. Solo ver, con el tráiler. Eh, sí, ojalá, que, ojalá que la gente vaya al cine, que el cine ahora está un poquito débil y sería genial. Y bueno, yo creo que sí que es una peli de terror, pero muy divertida, ¿eh? muy disfrutable de ver de estas que es tan loca, tan surrealista, ah. que se disfruta un montón. Y yeah. bueno, que la hicimos con, con mucho amor porque crees que al final el, el cine ha perdido un poco de, como de potencia no por sí. todo ah. por tantísimo contenido que hay quizá y yo creo que se sumado mucho también con la época del covid con cerrados los cines y tal y ahí fue la explosión de claro pasó lo de, lo del de covid y luego las plataformas también claro. está débil un poco la taquilla del cine claro es todo que el mundo. desde tu casa ahora claro es lo bueno, ¿no? De tener claro. tantas plataformas, que es verdad que hay un montón de gente con muchísimos trabajos, mm, claro. pero, claro, hay mucha gente que lo ve desde casa ahora. Claro. Sí. O se espera que salga y ya mm. está, ¿no? Sí. sí, lo que pasa es que al final son experiencias diferentes, ¿no? Porque tu casa está muy bien también con la mantita. Pero luego también ir al cine mola mucho, tío. Sí, claro. totalmente. Es un poco Entonces, como un poco el fútbol topo, de o sea, verlo en casa o ir claro, al campo, tal poco, cual, ¿no? Tal ¿no? Tal eso. que está bien un poco de la cosa. Claro, que está bien verlo en casa, pero coño. Exacto, ya claro. también como plan social mola. ¿no? Tal claro, cual. claro no. es mucho más inmersiva la experiencia de ir al cine, ¿no? Estar claro. en las salas oscuras es con, con esa pantalla gigante y con el sonido como lo estás viviendo en el cine en tu casa es mucho mm, más claro. como ajeno a ti. No estás tan inmerso en la experiencia. Oye, yo me he dado cuenta que va mucha gente más de la que pensaba eh, solo y sola al cine. Sí, mucha gente va sola. Cuidado, eh. Yo no, yo no me, me va, he dado hombre. cuenta estas semanas, por yo alguna que, vez que hemos ves, hablado ves? ahí en el chat y tal, y me he dado cuenta, ¿eh? Sí. Yo a mí, yo a mí, a mí eso me daría cosita. ¿Sí? Porque yo lo de comer sola o tal, o ir al cine sola, es como yo, yo lo vivo mal. Yo comer sí que he comido solo. Y o sea, en, un restaurante, comido en un veces, restaurante he ido pero... solo. Pero no es sé. como raro, ¿no? Porque estás ahí con el móvil, o sea... A mí se me hace muy raro, no sé vosotros. Pero es que hay gente que le mola el ah, tema... La hay soledad. gente que le gusta. La so ir solo, de verdad. Mm -hmm. es... Pero es que a veces estar solo está bien. No, y bueno, con o sea, no siempre hay que estar <laughs> acompañado, es verdad. No, no, y, está... y yo disfruto mucho la soledad. ¿eh? Y además que, bueno, al cine tampoco vas a hablar con nadie, aunque vayas. No. Ya. es igual está viendo la peli ¿no? sí sí da igual no, 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 pero es verdad. verdad que la, la gente que le mola mucho las pelis de miedo y los sí. thrillers psicológicos y tal siempre te dicen en el cine mejor claro. eso es verdad claro, ah, claro. porque mucho es una película sí, de sí, miedo no hay ciertas películas que en el cine ganan muchísimo Hombre, el terror en el sí. cine es tremendo es que te cagas es pudo. tremendo eso, eso sí que para y en casa la paras te levantas a hacer pista sí. no sé qué y ya sí. claro. te cambia un poco sí. el mood la diferencia de verlo en casa una película de terror al mediodía Tampán. o verla en el cine claro no tiene nada que ver. Claro, no Todos que los ver. efectos, los sonidos, claro. 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 No, 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 no tiene nada que ver. Pues, estar Expósito, muchas gracias por no haber venido a nuestro directo. La verdad directo. que, bueno, ha sido un buen crossover en general, sí, ¿no? Sí. Eh, ¿Nunca habías venido a Twitch? No, la verdad? pero no, no, me ha encantado. Siempre, siempre hay una muy divertido, primera muy sí, y ahora más seguro. Y sí. la gente es maja, ¿no? Sí, 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 sí seguro. La gente la, se porta, no, la, sí. gente, la gente es muy maja, la verdad. Muy... ¿Qué decirles? Algo ¿Me dicen la... canción favorita, Esther? Pues mira, tengo mil también, me pasa como las pelis, pero... Mmm... Un clásico de estos que me flipa, la de estrellita de madrugada, la versión con Daddy Yankee, me encanta. ¿Cuál es? Estrellita Estrellita es, hace ya. Es como en esos ya. No, sí, mucho. Sí, no, no te veo que todo no lo cool. O sea, sí, sí, ni, sí. ni me suene, mira que he escuchado sí, los sí, sí, ¿eh? Sí. Pero. Sí. Esther, ¿te planteas algún día eh, abrirte un canal de Twitch? Porque lo estábamos hablando Aunque antes con el tema de Luis Enrique. No, o incluso directo en TikTok. También. también ojo cuidado o sea, claro es que yo es eso yo no hago directo no he hecho casi nunca directos en Instagram que era lo que tenía mm. solo entonces claro no, no va mucho conmigo pero no no lo descarto para nada claro, ahora has visto ¿no? un poco más pero como está funciona divertido la gente es maja mira, si le encuentro el propósito ¿sabes? sí sí si le encuentro el propósito y, y un porqué pues no quién sabe claro. Claro, yo creo que de verdad, es, uh -huh. al principio eso te da raro, pero luego te va, te va... Bueno, te digo más, el que está haciendo directos ahora es el seleccionador de España. Ya lo vi, sí. lo vi en, los, en el telediario, que si no, no me hubiera enterado. Sí, 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 mira, Luis citando. Enrique. De sí. hecho, sí. diría, sí. que alguien me lo diga, puede que esté en directo. Puede ¿no? o sea, no, que no no en directo. Es, que, es que suele empezar a las 8 y tal. No, no, es tremendo lo de Luis Enrique. Sí, sí, no, ha empezado ahí a tope. O sea, se digo, para que veamos sí. que no hay edad. Claro que no, no hay edad. Exacto. Y empezó por su hijo. Es tremendo esto, de verdad. Mm. Es tremendo. Y su hijo Fan de Coy. Está en directo. Luis Enrique acaba de empezar. Acaba de empezar. Es que no, porque siempre <laughs> entiende a la misma hora. Se Está se bien, se bien porque hora. respeta el horario. No, no, no. Y que ha, ha hecho la típica del streamer de tengo que tener un horario claro, claro. todo. Claro o sea, que sea, es sí. Está pegado Stigan Pro. Sí, sí sí, sí. Bueno, sí, sí. Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Muy bien. Oye, Esther, pues muchas gracias, Los la verdad, otros, por venir. Eh, veremos la película seguro. 2 de diciembre eh, en cines. 2 de diciembre, o sea, en nada. Una semana y media. una semana y media. Espero que la gente del chat también por supuesto le dé una oportunidad y espero que haya también agradecido que haya venido a estar aquí a Twitch un aplauso para este señor aplauso, pues, nos vemos chicos Bye. un beso a todos chao